y haciendo gestos de victoria. Así salió de la Torre 1 de la Villa Panamericana el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, tras cumplir su aislamiento de 2 semanas, luego de dar positivo a la COVID-19. Muy contento de haber completado ya el periodo de aislamiento. Yo tengo una operación al corazón de hace 4 años atrás. Soy diabético, entonces tenía, como se dice, todos los boletos negativos comprados. Y sin embargo, he tenido un desarrollo de esta infección sin mayores contratiempos. Durante su cuarentena, Gabriel Quijandría siguió despachando asuntos de su sector gracias al cuidado de los médicos de salud. Aseguró que tuvo suerte de no presentar complicaciones debido a que, tal como él mismo reconoce, el sistema de salud está saturado. El mensaje tiene que ir más a aquellos que no se han contagiado y decirles: no se contagien, porque el sistema está al límite. O sea, no tenemos más capacidad ni podemos responder a la velocidad con la cual se propaga este virus. Lo que tenemos que hacer es usar la mascarilla, lavarnos las manos, mantener la distancia corporal y física, preferir los espacios abiertos. El ministro del Ambiente también se refirió al rechazo que dice sentir un sector de la población respecto a la aplicación de la vacuna. Respecto del tema que señala usted de la corriente antivacunas, sabemos también, por lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en otros países, que la corriente antivacunas empieza a bajar en el momento en que empieza la vacunación. En Francia había una fuerte corriente antivacunas y esta ha venido disminuyendo muy rápidamente a medida que los centros de vacunación han empezado a funcionar y han empezado a vacunar a las personas. Luego de atender a la prensa, Gabriel Quijandría se retiró de la Villa Panamericana en medio de las señales de afecto de los demás pacientes. En los 10 meses que lleva funcionando este espacio, se han atendido a más de 20.000 personas. 19.000 de ellas evolucionaron de manera favorable. Sin embargo, con la llegada de la segunda ola, este centro está a punto de llegar a su capacidad máxima. En la Villa Panamericana tenemos actualmente operando 2 torres con una capacidad de 900 pacientes más una sala de observación que son camas con puntos de oxígeno directos a las camas de 100 camas. Son aproximadamente 1.000 pacientes, 1.000 camas que tenemos disponibles. En la última semana hemos casi llenado ambas torres, que es lo que tenemos ahorita de ocupación. Solamente tenemos disponible aproximadamente 130 camas disponibles. Por ello, E-Salud está próximo a implementar 2 torres adicionales y una sala de observación más, los cuales tendrán un costo de 25 millones de soles.